station's here somewhere. All we have to do is find it. I know we'll need a key to get inside. That's our only way to find it. So let's go. Ya estamos aquí. Disculpen la tardanza, gente. Estaba revisando algunas cositas por acá y tuve que meterme por Streamlabs para revisar si están funcionando las alertas, solo para encontrarme que por algún motivo un huevón hizo una cuenta con mi correo en un lugar llamado Ankama Games, que no sé qué carajo es, así que revisar eso después. No voy a preocuparme por ahora al respecto, porque sinceramente no estoy para eso. Pero que la guía, de pana, que la guía, Jorico. En fin, dejando de lado eso, ¿cómo están?
¿Cómo están? ¿Cómo están? Vale, háblenme. Yo sé que los dejé desamparados, lo sé. Ya ha pasado un tiempo desde la última vez que hice stream. Y entiendo que quizá parezca como que dejé de agarrarle el gusto a esto o lo que sea. No, vale, simplemente estaba un poquito ocupado haciendo cositas por aquí y por allá y no tenía tantas ganas de streamear, sinceramente. Pero ya estamos de vuelta. Pensé que quizás sería una buena oportunidad para poder pasar un ratico por acá, ya que de pana sí me divierto haciendo esto. Es solo que hay veces que, bueno, ¿cómo se diría? Uno no... uno como que se cansa, se podría decir. No se aburre. Yo no me aburro haciendo esto, simplemente uno se cansa. Es lo que considero me pasó a mí. Pero nada, eso importa al final del día. Vamos a ir directo al punto. ¿Qué vamos a jugar hoy? Bueno, yo originalmente tenía la idea de jugar un randomizer nuevo de Ocarina of Time. Y eso es lo que íbamos a hacer. En realidad, el que haya estado pendiente en Twitter probablemente vio ese tweet antes que lo borrara. Pero cambié de plan al último momento por un pequeño problema que tuve con la vaina del randomizer. No voy a entrar en detalles, solo digamos que no puedo hacerlo en este momento. No es un problema grave, lo voy a solucionar, pero por ahora no podré hacer dicho stream. Aunque no me debería tomar mucho tiempo, así que por eso tampoco me parece algo tan importante. Pero como quería hacer stream hoy, decidí seguir adelante con esto de todas formas. Vamos a jugar Silent Hill, el primero, de Play 1. Y bueno, me gustaría... Ok, no sé qué carajo está pasando aquí afuera. Hay como un sonido como ¡pum! ¡Pum! Creo que es como un camión, pero en fin. Vamos a jugar Silent Hill. Eso es todo. Sin tapujos, sin mucha explicación. Vamos al punto, ¿no? A mí me gustan las cosas sin mucho trámite, se podría decir. Vamos a activar el audio de esta mierda. Díganme, por favor, si esta vaina... ¡Ay, va! ¡Coño de la madre! Díganme si la mierda esta se escucha bien, por favor. No sé. Igual y no. Estoy jugando con la traducción al español. Creo que esto es de TraduSquare, no recuerdo. Esto lleva rato en mi computadora, esta ISO. No creo que haya que modificar mucho más. Muy bien. No tengo ningún dato, no tengo datos guardados en esta versión. Porque estoy jugando con DuckStation. Les recomiendo mucho que utilicen este emulador para juegos de Play 1. Es mil veces mejor que el EPSXG. Y me gusta más que Metnafen. Pirronea esa vaina, no, marico. Yo no sé cómo hacer pirron de esta vaina, lo siento. Es más, debería agarrar una libreta. Porque si me toca un puzzle de esto de los ladillas, probablemente voy a necesitar checar mis notas. Aunque no creo que eso sea necesario, porque el único juego de Silent Hill con el que hice eso fue Silent Hill 3. Esto era el CGI de la Play 1. Estas escenas se ven muy bien. Las escenas de Silent Hill 2 no se ven tan distintas. Solo que esas sí corren en tiempo real. La mayoría. Algunas no. Algunas sí son pregrabadas. Mira qué bello se ve esta vaina. Metnafen es bueno para la... Sí, es más preciso. Lo que pasa con Metnafen es que consume burda recursos. Pero es muy bueno. Es como utilizar el... ¿cómo era? El plugin de Rise. Para emular 1964 es muy bueno, es muy preciso, pero consume que jode. Y armar Metnafen no es muy cómodo, que digamos. Eso es lo más problemático, sinceramente. Esta mierda no... Ya va. Este juego no... No funciona con análogo. Ya va. Yo estoy seguro que esta mierda funciona con análogo. Ah, ok, no, ok, soy bruto, perdón. Sí funciona con análogo, pero por algún motivo está puesto... Ay, no, ya va. ¿Qué estoy haciendo? No, ya va. ¿Eso está bien puesto? Me reza. Bien. No DualShock Support. No me digas eso. Esto era digital.
De pana. Mierda, sí. Vale, no recordaba eso. Qué raro. Ah, bueno, en fin. No es para tanto. Se me hace raro nada más, pero no es gran cosa. ¿Cómo se está viendo el stream? Déjame revisar un momento. Mira qué bonito se ve esa máquina, vale. Ok, ¿cómo eran los controles? Cuadrado era mover, ok. No tengo el mapa de este lugar, ok. Pero qué bonito es la ambientación de este juego, vale. Sí, Mendafe no me gusta mucho actualmente, más que nada porque es demasiado ladilla armarlo. Es lo que más me molesta, sinceramente. Tuve que pedirle ayuda a un amigo para que me pues, ayudara a entender cómo carajo funciona, porque si no, no me quedó muy claro. ¿Cómo era el botón de acciones? No puedo entrar en absolutamente nada por ahora, pero no recuerdo cuál era el botón. Oigo paso. Pensé que sería buena idea jugar este juego para celebrar octubre. X era la acción, ok. Entonces era triángulo el mapa, cuadrado correr, X las acciones y círculo, supongo que es para las armas, no sé. Cheryl? Is that Cheryl? Tenemos voice acting. Cuadrado correr. Ajá, gracias, vale. Where are you going? A la niebla, hey, pa. Wait, stop. Ven pa' acá. Oh, ya. Círculo, te lo metes por el culo. Ah, ok. Gracias por las instrucciones. Me lo metí en el hoyo el huevo. No entendí las instrucciones. La atmósfera de este juego es bien arrecha. L2 y R2, ¿qué hacían? Creo que uno era, no eran para la cámara ni nada por el estilo. Mierda, me siento como en la secuencia esta de Metal Gear Solid 3. La de The End. Ah, te escuché, cabrón, te escuché. Cuidado con el perrito. Ay, qué lindo, hay un perrito por acá. Será mejor que la siga. Marico, ¿es en serio? Después de lo que acabo de ver, por Dios. Si entras por la acera a ese callejón, la animación es más larga. Si lo haces por la calle, la animación es más corta. No sabía eso. Dios mío, ¿qué es esto? ¿No puedes acercarte para verlo? No. Es sangre, tripa. ¿Es por acá? Nada, no, ok. Entonces, ¿para qué me ponen la tripa por ahí? Oh, sí, recuerdo esto, estas cámaras. Marico, utilizaron muy bien estos ángulos. Me encanta cómo luce el juego en Dockstation. Esto es bastante fiel a la consola original, sinceramente. Me pregunto si no metieron al primer Silent Hill en la PlayStation Classic por motivos de tiempo o porque Konami simplemente no quiso. Qué raro, cada vez hay menos luz. Coño, dime lo mismo, voy a tener que terminar subiendo la iluminación a esta mierda. Ah, no, tenemos la. Bueno. Mejor esto que nada. Ok. Oforito. Mierda, qué bello. Marico, este juego no se ve muy bien en el PSXG. Le digo. No se ve muy bien. Esto se ve demasiado bien. Una silla de ruedas rota. ¿Qué hace aquí? Lo bueno de Dockstation es que puede mejorar los gráficos. Probablemente pueda. No he tocado mucho del emulador. Estoy jugando con los settings default realmente. Y no creo que los cambie por ahora. ¿Qué es esto? ¿Un cuerpo muerto? Nada. Esa pregunta es bien boba, weón. No sé si esta es la versión PAL o la NTSC. O sea, no creo que sea la PAL. Uy. Uy, ese ruido, ¿qué pasó? Recuerdo todo esto, aún así me da miedo por él. Se ve más creepy, pero en mi opinión pierde su gusto. Sí. A la verga. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando?
¿Qué está ocurriendo? No puede ser que me asustó eso, coño de la madre. ¡Entonces, amigo! Ok. Esto tiene que pasar. No se preocupen, no tiene que pasar. Te lo juro. Ahora nos despertamos. Sin pierna. Ah, ya está. Me estaba cagando, marico. No estaba saliendo nada. Está en español. Puede que sea para depender de los enemigos que viajen en el liceo. Verga, ¿acaso cambia? ¿En serio? ¡Civil! Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Sí, es pal. Okay. Es un poquito chimbo. Va a ir un poquito más lento, supongo, pero no creo que se note mucho. Why don't you tell me what happened? Wait a second. I'm just a tourist. Me encanta el voice acting de este juego, marico. Just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Mm-hmm. Have you seen a little girl? Oh, aquí vamos. Oh boy. Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Civil era policía de un pueblo cercano. I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. Bueno. That's all I know. What's your name? Harry. Disculpa. Ay, coño, Harry, disculpa. Sybil Bennett. ¿Dije Sybil? ¿O Sybil? Ahí está, sí. Sí, tenía razón. Brian, será la vaina. The phones are all dead. And the radio, too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. My daughter. I got to find her. Ahora la actuación, weón. Buenísimo. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. No está hablando tan alto para los signos de exclamación. Can't just leave her out there by herself? Have you got a gun? No. Tengo un fósforo. Eso me sirve, ¿no? Take this and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. Harry, do it unless you have to. Harry aceptó la pistola sin preguntar mucha vaina. O sea, Harry, don't go blasting me by mistake. Verga, qué buen foreshadowing. Qué buen foreshadowing. Yeah, thanks. Mamá huevo. Gracias por el arma. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Los fans de Silent Hill son capaces de decir, oh, vieron esa mostaza y la salsa de tomate que salía en la escena. Significa y representa. No. Después del peo que pasó recientemente en Twitter con Masahiro Ito y lo de la escena de James en el espejo, te das cuenta que de pana que yo también soy culpable de leer sobre más esa escena, porque de paso que yo nunca supe lo de los ojos hasta después que me jugué el juego, así que tampoco le paré mucha bola. Average American, sí, marico, ¿qué se hace? Una vía tónica de bola, una linterna, sí, este es el mapa, ¿no? Mapa de la zona residencial, me lo llevo. Muy bien. Esto era para guardar la partida, ¿no? Quizá algún día alguien se vea envuelto en esa situación. Ojalá estas notas le ayuden. Ok, sí, era esto. Necesito un hueco libre para guardar. Tengo la... Ok, sí, tengo la primera memory card insertada
Esto es lo que más me molestaba de Mednafen. Y esto voy a hacer un pequeño rant nada más. Una otra de las vainas que me molestan de Mednafen es que era tan, pero tan preciso, que el espacio que tenías por bloques era muy limitado. Era muy, muy limitado. Así que tenías que cambiar de memory cards. Y una vez se llenaban, tenías que utilizar un memcard manager por separado para manejar los saves y cambiarlos, quitarlos, limpiar, lo que sea. Y esos memcard managers son para consolas oficiales, o sea, son para usarlos en la PlayStation originales, que también sirvan con emulador, otra cosa, pero saben, tampoco es para tanto, pero yo creo que en PCXG no era tanto peo, y aquí hasta ahora no me ha generado problemas. Bueno, por ahora tampoco voy a la paja, es una máquina de pinball, un pinball, no tiene nada raro por ahora. ¿Ya podemos acceder al...? No, era en... Ok. Esto no nos decía dónde teníamos que ir, ¿verdad? Bueno, pero no importa. Pistola entregada por civil. Ok. Vean. ¿Qué es esto? Una radio. No oigo nada, debe ser estropeada. Muy bien. Y ahí hay un cuchillo. Bebé isotónica. No era isotónica. Yo recuerdo que en el Silent Hill 2 le decían isotónica. O isotómica, no sé. Dice cuchillo americano. O leí mal. No, leí. Pánico, leí cuchillo americano. No sé por qué leí cuchillo americano. Uy. What's that? Acabamos de checarlo, es la radio. What's going on with that radio? What's going on with that radio? ¡Ata! ¿Cómo atacaba? ¿Cómo atacaba? ¿Era el círculo? No, era. No, el círculo no hace nada. Coño, la madre. Okay. This is not a dream. What's happening to this place? Me cagué, no recordaba cómo era. Es más, no sé qué hice. R2, vale, fue R2 lo que hice. Ok, entonces sí era R2. Dios mío, no. No. ¿Cómo? Tengo que recargar desde acá. Es que no tengo munición de todas formas. O sea, tengo lo que me dio civil y ya me quedan 10 balas. Ay, no, sonó la. Hay trueno, gente. Si el stream se corta repentinamente, quizás se fue la luz. Ok. ¿Dónde se habrá metido Cheryl? Café 5. Creo que volver a ese callejón. ¿Me lo ponen en el mapa? Bien, no tengo que recordar. Ok. Voy a tratar de conseguir el mejor final. Creo que era poniéndole. Tienes que hacer dos cosas. Realmente no creo que sea tan complicado. Pero en fin. No, estamos yendo al lado contrario. Ok. Ya, voy a revisar una cosa un momento para asegurarme que no hay ningún problema. No creo que el stream esté yendo mal, pero ajá, prefiero asegurarme. Ok. Hay algo raro con el mando, no sé qué le está pasando. Se siente como... ya va. Está... ajá. No sé cómo explicarlo. Está raro. Bueno, ya, esto no es así. Ok. Creo que ya.
Vale, ya. Siendo el análogo ahora, está como en modo D-pad, pero está en modo digital, básicamente. Ajá, ¿qué hizo? Backman. Siempre me gustó explorar esta zona. Hay que tener cuidado que no salgan más estos bichitos maricones ahorita. Ay, pues por allá. Y fine. Que creo que es por acá el callejón. Voy a hacer mucho esto del mapa porque tengo una orientación terrible en este juego. Me cuesta mucho guiarme. Pero creo que es por acá. Sí, es por acá. Ok, esa es la radio. Hay enemigos cerca. Podemos entrar muchas cosas. Sí, eso realmente es algo normal en los Silent Hill. Creo que casi nunca hay mucha interacción. ¡Eh! No quiero enfrentarme a estos enemigos realmente. No quiero gastar balas. Así que vamos a pasar de largo. No creo que me pueda atacar aquí, ¿verdad? ¡Hola! ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Puedo ayudarlo? No, 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 no se preocupen. Creo que no sabe caminar por escalera. Tonto. ¿Por qué se quedó parado? Se quedó como parado, ¿vieron? Es por acá. Déjame en paz, ma. Ok, no voy a preocuparme por eso. Ok, creo que era por acá, entonces. Ok. Ok, mejor lo mato. Vale. Hay otro. Coño de la madre. Vamos a dejarlo por allá mejor. Para mí no se tiene esta clase a los perros de... Ok, déjame ver si puedo atacarlo con el cuchillo. Pero te equípate, lo huevón. A la ver. ¿Estás muerto? ¿Puedo matar a esos con cuchillo? No, no llega. Olvida lo que dije, no gasta balas, porque gasta esta mierda. Mierda. Bueno, pero muérete, pues. Que creo que estoy algo herido. Sí, vamos a tomar una bebida. No nos cura mucho, pero no voy a gastar. No, es que no tenemos balas todavía. Cuchillo. ¿Dónde está el cuchillo? Ven para acá, perrito, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá, perrito, ven para acá. Coño, tu puta madre, ven para acá. Dale. Ven para acá. Pero la puta madre, ven para acá. Ok, me voy a morir, ¿verdad? Dale, quédate ahí. Le falta, ya va. Tengo que pisarlo. Ahí está. Es que debería haber más perros, lo único malo. ¿Dice lo mismo todavía? No, ahora no dice nada en absoluto. No quería gastar tan rápido las bebidas.
Bueno, ya qué coño. Tampoco es para tanto, de todas formas. Vamos a conseguir más ahorita. ¿Se escucha bien el audio del juego? O sea, claro, yo lo escucho bien. Quiero decir que sí, se escucha bien comparado con mi voz. O sea, no se escucha ni muy alto ni muy bajo. ¡Ajá! Munición. Sí, por favor. Sí, por favor. Vamos a recargar esta vaina de una, por favor. Ahí está. ¿Y era solo así? A la escuela. Chul. Isn't this Cheryl's sketchbook? She's at the school. ¿Por qué lo escribiría con sangre, Harry? ¿No te vas a preguntar por eso? ¿O no importa? En fin. Ajá, hay más cosas en el suelo. Hay otra notica y una barra de acero. Es la tapa del cuaderno. Este dibujo soy yo. El ojo. Fue lo primero que dibujó cuando lo regalé el cuaderno, al cumplir los 5 años. ¿Qué edad tiene Cheryl? No, quiero agarrar esto. ¿Puedo agarrar esto? ¿No se puede agarrar? Una tubería. Sí, por favor. Yo no va a servir mucho más. Hasta aquí llegué. No puedo agacharme ni nada. ¡Ay! ¡Ay, Dios! No, no. ¡Ay, no, no, no! Maldita sea. ¿Por qué hice stream hoy? Bien, no lo están escuchando, pero están sonando truenos. Están sonando bien feos los truenos en este momento. Eso no es algo bueno, definitivamente. Supongo que en la mayoría dirán, ah, bueno, no es para tanto. No, marico, si vive acá. Eso es peligro, huevón, peligro. Pero ¿a quién coño le importa? Vamos jugando Silent Hill. No creo que nos salgan más enemigos acá. Hagan, pero se reinicia, ese es el peor. Soy Harry, vamos a matar a algunos niños con una tubería. Vamos a darle a algunos niños con una tubería por pendejos. Ok, para el otro lado. Ya, es para el otro lado. O sea, se dan una vuelta completa y... Ah, eso sí no está cubierto o si no está cerrado, sellado. No, sellado no. ¿Saben qué? Bueno, ya van a ver que a veces los caminos están rotos. Farmacia. No, no puedo entrar a nada. ¿A qué localizaciones puedo entrar y a cuáles no? Ese es el problema. O sea, algunas es obvio que no. Supongo que... Ma... No, no les puedo dar con... Le tengo que dar con la pistola, tristemente. ¿Puedo meterme acá? No, ok. Voy a tener que utilizar la pistola. ¿Qué carajo me dan la tubería si no le puedo dar igual? ¿Ya? Verga, es que tarda, marico. ¡No, no le diste! Ahí está. ¿Puedo revisar el buzón? No. Vamos full para acá. ¿Qué? Nosotros no veníamos a... Ok, no se puede por acá. Esto va a pasar mucho en el juego. Está completamente destrozado. No se puede avanzar. Se ve un... Como una señal de pare, como de stop, pero realmente no podemos hacer nada. Creo que en Silent Hill 2 a veces había ítems a estos bordes. Pero muy rara vez. Muy bien. ¿Qué otra ruta podemos tomar? Ah, sí, ok. Esto es normal, pero no me acordaba que también lo hacían acá. Bien, marca con una X donde no podemos ir. Ok, entonces vamos a tomar esta ruta por la calle Levin. Y tratemos de ir por la calle Midwich. Esto, aquí no puedo perderme mucho, solo voy a ir a la única vía.
Que supongo es por acá. No, no, este va. Coño de la madre. ¿Por qué se escapa? ¡Ey! ¡Ven para acá! ¡Coño de la madre! ¡No quiero gastar bala! ¡Maldita puta! ¡Ey! ¿Dónde está? Marico, no me da tiempo de disparar. ¿Ya cayó? ¡Una vez que se levante! No tengo vida, ¿verdad? Maldita sea. Ok, siguiente hit y me voy a la mierda. Creo que empiezo desde donde cargué. Sea, si vamos adelante, veamos qué tanto podemos llegar. ¿Qué tan lejos podemos llegar más bien? Un poco más difícil de ver acá. Pero quizá. Disculpen, ya vuelvo. Disculpen, ya volví. Ok, tomemos esta ruta. Me interesa mucho encontrar bebida isotónica. No tengo nada en este momento para curarme. Eso es muy malo. Quizá debería esperar más para gastarme las bebidas. Y pues todavía tengo el papel este. O sea, ya sabemos que voy para allá. No creo que sea necesario tenerlo todavía. A puta madre, no, no va a salir el siguiente encuentro. Necesito salir corriendo. Bien, puedo tomar. Vamos por acá. La cosa es que este juego no es realmente para puro combate, porque tienes que gastar bien las balas. Yo soy estúpido, tristemente, pero eso no tiene que ver. La puta que me parió. Ok. Pasé ya por acá también. ¿Aló? Caseta de perro. Calle Levin. Ok. ¿Algo más? No. Mierda, ¿cómo está destruido esta verga, eh? No, por favor. Pues, no, esto no era. Esto también está cerrado. Esta es la calle Matison. Ok, entonces no podemos pasar por acá. La única calle que nos queda sería el camino de la calle Block. Si se llama así. Pero parece que en la calle Levin hay una casa. Que tiene una casita de perro ahí. Y hay algo ahí, hay algo útil. Vamos a revisarlo. No, esta es la calle Matison. No, es por acá, es por acá, por acá. Así que es en esta calle. Ya venimos de acá. No sé qué casa es la que hay que revisar. Vamos a revisar lo trasera. No, pero en otro. Me imagino que fue la trasera por la que estábamos. Entonces vamos a revisar por acá mejor. Ah, tengo una pistola. Ahí está el perro. El perro mamahuevo. Creo que no me ha visto. ¿Me vio? Bien, creo que es esta casa. ¡Dispárale! ¡James, dispárale! Me cago en todo, no le disparó. Ok, me ya gasté mucho. No es por acá. Me ataca, maldita sea. ¿Dónde está? Usa esto. Vale, okay. Mala mía. Mierda, marico, estoy demasiado oxidado en el combate de este juego. ¿De vuelta al inicio? Sí, de vuelta al inicio.
De vuelta a la estación de policía como tal. Creo que así es como funcionaba. No puedes guardar cuando te dé la gana. Tienes que guardar solo en puntos específicos. Ah, no. No, no exactamente. Me dejaron acá. No, eso no está tan mal, la verdad. ¿Cuánta vida tengo? ¿Estoy en amarillo? Vale, sí, entonces ya gasté. Vale. Esto igual no está muy bien que digamos, pero... ahora sí sabemos que tenemos que tener más cuidado. Vale, entonces no voy a ir por la calle... de arriba. Pero sí voy a ir por... la calle Matisse de nuevo, porque ahí aparentemente... o sea, es en la calle Levin que está la casa del perro. Lo que pasa es que no sé si necesito esa pista para poder desbloquear esa zona. Claro, ya la zona está abierta. Lo que quiero decir es que igual necesito conseguir la pista primero para que pueda haber la escena como tal. No sé si funciona así. Bueno, no, no voy a asumir que sí, pero... ajá. Vamos a buscar cualquier forma de curación, por Dios. Que no hay puntos de curación, así que hay que tener cuidado. Y no recuerdo si este juego tenía... porque yo creo que se están quejando también de que una de las cosas que sí debería tener Silent Hill, que sí tenía Resident Evil, que es cuando en Resident Evil hay un objeto importante o un objeto que sí puedes agarrar o recoger o revisar, suele tener un efecto de brillo. Y eso se llevaba haciendo desde la, pues, las primeras versiones en PlayStation. De que Silent Hill no tiene eso. O al menos creo que no tiene eso. Creo que se están quejando porque no tenía eso. Así que... ajá. Y sí puede ser problemático. En especial si necesitas buscar ciertos ítems. Pero en fin. Okay, no sé. O sea, no sé si ir a la calle Levin igual. Lo que pasa es que... bueno, total. Tenemos que ir a la calle Levin en primer lugar. Así que... da lo mismo. Nos queda de paso, ¿saben? ¡No me ataques! Vamos a tener que evitar mucho combate. Pero está bien. Es normal en este juego. Así que tampoco es para tanto. Tú me estás siguiendo, ¿verdad? ¡Claro que me estás siguiendo! ¿Por qué no me va a seguir? ¿Por qué no me va a dejar en paz? ¡Claro que no me va a dejar en paz! Obviamente que no me va a seguir hasta que me la dille. Esta casa parece que es accesible. No, obviamente que no lo ven. ¡Deja la ladilla! No sé qué estás vendiendo, pero no lo quiero. Sí, camina, camina. Ponte a caminar. Así eres menos peligroso. Coño de la madre, qué ladilla. Marico, déjenme en paz, solo quiero meterme una casa, por favor. Y los truenos, maldita sea, huevón. No, no es el día. No es mi día. Me cago en la puta. ¡Dos! El coño de tu madre, ¿cómo quedó? Coño de la madre, muy bien. ¡Quítense! Te quiero vender unos mentos. ¡Marico, no! ¡Coño de la madre! ¿Cuál de las casas era la de la casa del perro? No, ok, no importa. Marico, ¿cómo sabía cuál era? Porque no es ninguna de estas. ¿Cuál es la casa del perro? Me cago en la puta. Vamos a revisar aquí. Aquí lo que está es el perro nada más. Pero eso es como que menos ladilla. El perro sí lo puedo matar con... corre, no te detengas. Sí, es mejor porque no parece que voy a poder interactuar mucho directamente. No quiero gastar balas tampoco. Creo que este es el perro nada más. Este sí le puedo pelear un poquito. ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! Ok. Ajá, ¿es ahí? ¿Es la casa del perro? Aquí está. La casa está en un perro, parece abandonada. ¿Qué? No hay nada. ¿Para qué era que...? Me cago en la puta. ¡Quédate quieto! Vale, ya acordé porque no me gusta el combate. ¡Ay, Dios mío! Bueno, quédate ahí.
Pero no dejo a la Vic. Ok, ¿qué se suponía que hiciera? ¿Qué carajo tenía que hacer ahí? Bien, sé que hay en la casa del perro. No puedo sacar nada, creo. A menos que sea lo que pensé y necesito primero agarrar la nota para que se active algo. No veo por qué eso funcionaría así, pero ok. Sí, creo que el mayor error que cometí fue gastarme las bebidas tan rápido. Pero, ¿qué importa? Hay algunas zonas en el pueblo en las que había bebidas, como en las puertas o algo así. Yo recuerdo que sí, pero... En otra vez el flag para... Ah, entonces sí era eso. Es que yo estaba tipo, marico, ¿será que es una flag? O sea, los RPG Maker, que así cuando se active esto, saca esto. Sí, era así. Okay, entonces tengo que ir a la calle Levin. Porque yo tenía la nota. Pero, ajá. No la agarré de nuevo. No, estoy yendo mal, no es por acá. No, es al otro lado. Bueno, supongo que puedo llegar por allá, por el otro lado. Pero ¿quién carajo hace eso? Bien, aquí viene el pendejo número uno. ¡Hola! Dale, es por acá. Entonces vamos al final de la calle Levin, está la nota de... Sí, es que tengo que ir primero al final de la calle Levin, que es donde está el camino destruido. Hay un montón de papeles ahí, creo. Vale, creo que los perros ya me están siguiendo también. En este momento no debería ser el mayor amigo de estos locos, pero... Deberíamos estar bien. No creo que nos falte mucho para llegar por allá. Ah, aquí estamos. Caseta de perro, calle Levin. Ok, eso es todo. Vamos a agarrar lo que sea que esté en la caseta, porque es una llave. Sí, es una llave, parece. No voy a pelear con los perros. Bueno, puede que pelee contra este nada más, solo para que no me la dille. El otro creo que lo puedo evitar. No, olvídenlo, ya me atacó. Ya, cuando el perro me empieza a saltar, ya perdí la interacción porque el perro ya no lo puedo tocar. La llave de la casa, está escondida en la caseta. ¿Me la llevo? ¿Sí? Ok, entremos a la casa. He usado la llave de la casa. Ay, por Dios, gracias a Dios. Por fin, paz y tranquilidad. ¡Un botiquín! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Por fin! ¿Cuánta vida tengo? Quizás debería utilizar eso de una. Nada, se aguanto. Se aguanto. Vamos a revisar la casa. Está cerrada. ¡Oh, let's go! ¡Experiencia Silent Hill! Esto va a ser todo el puto juego, por cierto. ¿Munición? No hay nada de útil. ¡James! Digo, perdón, James no. Harry, hay... Una caja de munición en frente de tuyo. Bien, no que nada útil. Ok, hay algunas cosas. ¿Qué es esto? No hay nada raro. Es que no sé qué es eso. ¿Puedes revisarlo, por favor? No, ok, jódete. Que no creo que... Me va a decir que no hay nada de especial por la tacita de té. No, ni siquiera. Porque Harry odia a los ingleses. Un televisor, no funciona, no habrá electricidad. Ok. Una bebida de esta mierdera. El frigorífico está vacío. Vale, creo que eso es todo lo que iba acá. Vale, ya podemos irnos, pero vamos a guardar la partida primero. Yo creo que la razón por la que también teníamos que ir por acá es porque esta es la única vía para poder acceder a la escuela. No sé si gastarme el medikit o la bebida. Yo prefiero gastarme el medikit y tener cuidado.
Sinceramente. Total, ya estaba lo más bajo posible. ¡Oh, nuevo mapa! ¡Let's go! He escrito en el mapa de la pared, llaves para el eclipse. Lo he copiado en el mío. Está... Sí, el otro lado del mapa, ¿no? Que todavía no podemos ver. No, eso no parece. Ok, entonces... No, es el mismo mapa. Llaves para el eclipse. Ajá. Esta traducción creo que no es la oficial. Está hecha por fans. Por lo que recuerdo. Es una retraducción como tal. Porque este juego ya estaba traducido al español. Lo que hicieron fue que lo retradujeron. Disculpen, y está muy fino. Ok, entonces hay que revisar la calle Elroy. Lo que sea que sea la raya de ahí, algo debe haber. Se traduce a esto. No se ve porque no he ido de nuevo, pero debería haber una X al final de la calle Finney, en el lado izquierdo. Así que, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vámonos. Hay tres candados. Oh, esto es lo que se refería con llaves para el eclipse. ¿Tenemos que ir a la escuela primero para eso? Ok, esto es lo que se refería para llaves para el eclipse. Están... ¿En dónde exactamente? Porque... Huh. Ok. Entonces... ¿Vamos a la calle Elroy? Sí, creo que mejor vamos a eso primero. O sea, no sé si ir a la escuela. Es que creo que a la escuela no podemos ir todavía. No estoy seguro. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a la calle Elroy primero. Ay, Dios, esta música. Ok, no nos vimos por acá. Vale. Gracias, hermano. Esto no era el final de la calle. ¡Qué bruto soy! ¿Por qué fui por acá? Ya había ido por acá. En fin, vamos a... Eso está bien porque podemos ir full por esta calle. Y revisamos... Lo que sea que haya al final de ese pasillo. Algo tiene que ver ahí. No creo que me mentirían los que hicieron ese mapa, ¿no? Bonito carro. Otra vez bonito carro. Probablemente es el mismo, repintado, pero bonito carro. Mira, no te me vayas a cansar, Harry, que nos falta mucho por caminar y por correr. Cangrejo. Perfecto. Japoneses buscando qué clase de... Anuncios poner en una ciudad americana. Cangrejo. Vale, gracias por la cámara, aunque igual no creo que haya nada ahí. ¿Puedo entrar por acá? Ah, este es el bar, no, es que yo. Este es el bar, ¿verdad? No, ¿qué es eso? Sea lo que sea, no puedo entrar. Estoy tratando de buscar más lugares para poder acceder de los que de verdad hay. No, esta es la calle Bachman. No tengo motivos para ir por acá por ahora. Si es que siquiera puedo seguir por ahí. Vale, los tronos no están mejorando. Pero no se preocupen por eso. Este es el bar, ¿no? No, esta es la tienda de conveniencia. ¿Puedo entrar acá? Supongo que sí, ¿no? No. ¿Hay algo afuera? Hola perrito, yo no quiero tener nada que ver contigo. Oh, ¿por qué hay dos? Otra vez hay dos perros. ¿Estoy en la misma calle que antes acaso? A pesar de que estoy muy lejos. No. Y no vamos por allá primero. Por acá. Food, liquor, ok.
un camino. Vale, algo hay al final de esta calle. Off limits, creo que sí puedo ir por acá, pero voy a revisar al final del pasillo igual. Me pregunto. Ah, sí, bueno, no, en este caso no es por la vaina esta que hace la PlayStation 1, pero sí, casi parece. Cuando las texturas como que se contorsionan, por decirlo de alguna manera. Eso no pasaba mucho en el Nintendo 64. Es un efecto único que tiene esta consola. En personal se ve cómico, no me parece que se ve mal. Vale. Aquí no había nada. Entonces tengo que ir a eso que decía Off Limits, creo. Estamos haciendo progreso, ¿no? No. ¡Ay, pero por qué me seguiste, papá! ¡No! Me quieren vender Mentos. Mentos, the Fresh Maker. A la burger, ¿dónde estamos? Y mientras no me lleguen los monstruos, yo no me quejo, ¿eh? Ya te digo. Cualquier lugar. Oh. Harry fucking bowling. La cabeza de un perro. Oh. Fucking bowling. Con la cabeza de un perro. Una llave del leñador. Ok, esta debería ser la primera llave. Eso debe ser una bebida de las que tanto me gustan, las tónicas. Las isotómicas, a darle átomo. Pero eso es todo. Y creo que no hay nada más que hacer por acá. Creo que literal, agarramos la llave y ya nos vamos, ¿no? Sí, supongo. Vamos a asumir que alguien está jugando básquetbol con la cabeza de un perro. Todo normal. Y en la calle Elroy hay otra llave. Y supongo que la tercera estaría en la escuela primaria Midwich. No. Bueno, sí, ¿no? Es decir, es el último lugar que podemos revisar. Porque ya la flecha esa de la tienda de conveniencia. No, que está cerca de la tienda de conveniencia, discúlpenme. Ya estaba antes, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo que nos están comentando de las tres llaves. Este juego logra hacer muy bien el meterte en el papel de una persona que tiene armas, mas no puede gastarlas a lo pendejo, y el control que tiene sobre ellas tampoco es muy bueno. No estoy pidiendo que sea igual que Resident Evil, porque esto lo he comentado antes. Estos juegos son muy distintos en muchas cosas. Comparten elementos, no hay que mentir, pero en general la ambientación es muy distinta. No parking, do not block area. Muy bien, no creo que sea English eso que acabo de leer, pero se sintió un poquito raro como estaba escrito. Elmerson. ¿Qué más casa? Aquí es donde. Por acá está la vaina que tenemos que revisar. ¿Esta calle? No. Bueno, sí, algo hay por acá, ¿no? Vamos a revisar. ¿Y esto? No, es solo una grieta. Ay, güey. ¿Es por acá, de verdad? No, sí, porque acabo de ver. ¡Aléjate! Pues tú. Camina, 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 camina. Llave del espantapájaro. Muy bien. ¡No! Cagar la bebida y corre. ¿Se pegó? Mierda. Ve tónica. Y corre, 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 corre. Ahí está. Listo. Muy bien.
Ok, tenemos la llave del espantapájaros y la del leñador. Así que nos faltaría nada más. Bueno, no sé cómo se llama la otra llave, pero ajá, nos falta una más. Eso es todo. Nos queda por revisar la escuela primera Midwich. Y no sé por qué hay una flecha. Tengo ganas de revisar esto. Solo porque sí. Mierda, ya me fui de por otro camino. No, por acá, ok. Harry, ¿no estás teniendo el mejor día de tu vida, marico? No puedes decirme que no. Este es el mejor día de la... Ok, estamos corriendo en círculos, perdón. Quería ver si eso los confundió un poquito. Diría que más o menos, pero sé que están por ahí, así que no voy a cantar victoria todavía. Coño de la madre. ¿Es por acá? Sí, es por acá. A la mierda. Una bala de pistola. ¿Me la llevo? Sí. ¡Ah! ¡Estira acá! ¡Bien! ¡Soy inteligente! ¡Es el niño grande! ¡Es el niño grande! Me acordé. Bueno, no me acordé. Solo fui a revisar ya. Tenemos las tres llaves. ¡Let's go! Y no morí en el intento. Bueno, morí dos veces, pero no morí en este tercer intento. Eso es lo que cuenta. Deja de ladillar. A ver si podemos ir a la casa de esta otra vez. Es un camino un poquito largo, pero no es para tanto. Claro, estamos haciendo todo esto solo para pasar al otro lado. No terminamos de revisar la última vía que quedaba, pero es obvio que también estaba sellada. Estaría cuchi ir para allá solo para marcarlo en el mapa, para que se vea que que revisamos. Pero qué ladilla. ¿Quién carajo haría eso? Yo no. Bueno, yo sí lo haría, pero no estamos en stream. No quiero tampoco perder tanto tiempo. Aunque bueno, si me están viendo hacer stream, igual y no... tampoco. Mira, no, yo no juzgo. Esto quizás no sea la mejor manera de gastar el tiempo, pero... si se están quedando, créeme que los respeto mucho. Aparte que los quiero mucho. Muchas gracias. Coño la madre. Ay, no. Ok. No sé por qué me cago tanto. Lo más probable es que si sigo corriendo no me van a hacer nada. No parece que me puedan hacer mucho si solo sigo corriendo a lo pendejo. Bien, me fui de largo, perdón. Bueno, ni tanto, porque de todas formas... me queda aquí. ¿Está la calle Levin? Sí, ok. Entonces, era aquí. Solo hay que seguir corriendo hasta que veamos... una casa de perro. Si es que no la pasamos ya, porque... hay que ver. Ok, no está acá. Vamos a revisar en la otra calle. Vale, no estamos tan mal. Estamos avanzando a una velocidad lenta, pero a la vez moderada. Sí, después por acá, es por acá. Ay, me atacaron, no importa. Sigo en verde, ¿no? Y sigo en verde, solo que creo que tengo el pulso un poquito más rápido ahora. Está bien, dame un descanso. Te lo merece. Corriste bastante ahí. ¿Ya? Ok, está bien, vamos. Vamos a guardar la partida otra vez. Supongo que lo de las llaves al final era que... claro, porque es el final y te ponía cada cosa, en fin. Sí, ya veo. No me acordaba que la flecha sí lo había puesto. Ha usado el león, espantapájaros... no, leñador y espantapájaros al final, ok. Bien, lo hicimos fuera de orden, pero ajá. La he abierto. ¿Qué?
¿Vuelve a oscurecer? ¿Qué está pasando? Qué ambientación tan buena, maldita sea. Vamos a agarrar algunos gators, por favor. ¿Más gators por acá? Let's go. Okay. Hay perros cerca. Estoy seguro de eso. Y tengo suficientes balas. Ah, no, ya está el máximo. Así que... para no pasar trabajo con la vara de mierda esa, ni con el cuchillo con tanta mantequilla, vamos con la pistolita. Ah, no, nos llevó a la calle de vuelta. Ok. Vale, por acá. No, pero yo no voy a enfrentarme a ti, ¿eh? ¿Estás loco? Gastar balas ni hablar. Esto no es Resident Evil. En Resident Evil también hay que... Ay, Dios mío. Tu trueno, por favor. Ahorita no. Que me están siguiendo los dos perros de mierda esto. Y la gárgola esta, o lo que sea. La meat gargoyle. La gárgola de carne. Vale, estamos cerca. Es por acá. Silent Hill. Fruta pacifista. Aunque en realidad no, porque ya maté alguna. ¡Ay! ¿Cómo la Play 1 puede con todo esto? No me di cuenta, pero estaba jugando con el D-pad. Aunque había puesto específicamente para análogo, empezó a usar el D-pad. Inconscientemente. Es en la ladilla. No estoy interesado, no quiero comparamentos. Estamos cerca. Nah, no puedes pegarme, tienes mal hitbox. Vete a la verga. Ya llegamos, ¿no? Coño, me atacó, no importa. Entra, entra. Tú entra. Tú entra a esa mierda. ¿Aló? Ok, ya estamos. Y no tenemos mapa de este lugar. Está bien. Bien, gente, denme un momentito. Voy a revisar algún momento.
Hola, disculpen la tardanza. Estaba revisando unas cosas y mi hijo está cayendo un palo de agua. Ah, ni les cuento. Está horrible, huevón. Está horrible. No solo es el charquero, marico, hay un lago allá afuera. Es increíble, marico. Ok, vamos a continuar. Ok, ya estamos en la escuelita. Vamos a revisar que hay una escuelita. Me imagino que ya estoy en amarillo. No, estoy en verde, pero ya como que no me falta mucho para salir de eso. Necesito un mapa de este lugar. No, bueno, no, mejor el mapa de los Estados Unidos, sí. Eso me sirve también. Gracias. Cuando sale la parte con el cartelito de Remember, kids, winner don't do drugs. Espero que no hayan escuchado el trueno, porque si lo escucharon, igual y se cagaron igual que yo. Maldita sea, vale. Esto me marca los lugares que ya revisé. No, me pone nada más si eso se puede acceder a los cuartos como tal o no. ¿Ven la textura? Ven, aquí se ve normal, pero de cerca se ve como. Allá no se puede revisar. Chimbo. Bebida tónica. ¿Qué más? ¿Solo eso? Hay muchas más cosas ahí. Estoy seguro que puedo llevar algo más. Este juego es muy cozy, entre todos, a pesar de que muestra horrores mucho más allá de nuestro comprendimiento. No deja de ser cómodo de jugar. Pesar de que los controles no han envejecido de lo mejor, pero se puede utilizar eso para cualquier juego que tenga controles de tipo tanque. Así que tampoco vamos a hablar mucho al respecto. O sea, es lo que hay, no es ideal, no es para tanto. Mierda, pana, pero es que. Y por acá no, 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 por acá no. No tengo nada que hacer ahí. Toda recepción. Moore, Ranaldo, Gordon. Debe ser la lista de profesores. Ok. Puedo entender Moore, ese es un nombre o apellido común. Gordon o lo que sea que. ¿Cuál era el otro? No recuerdo, marico. Lleva. Gordon. Moore y Gordon, te lo paso. Ranaldo. O sea, ¿qué coño? ¿Quién coño se llama así, weón? ¿Quién coño se llama Ranaldo? ¿Quién? Está escrito con sangre. 10 en punto, laboratorio de química. Oro en la palma del anciano. Su puño encierra el futuro. Cámbialo por el agua del sabio. ¡Oh, let's go! Tenemos que empezar a tomar foticos. Hola de poner la camarita. Foto para el Facebook. ¿Entienden? Porque no tengo Facebook. Épico. ¿Creen que estoy jodiendo? Acabo de tomar una foto de eso. Acabo de tomar una foto de eso. Esperemos que no tengan que tomar una foto de nuevo. ¡Tanto trueno! Está escrito con sangre. 12 en punto. Oh, ok. Un lugar con canciones y sonidos. Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas. Despertará al escuchar la orden. Casi digo despeltará. Despertando, tenemos el anciano con la mano de no sé qué verga. Tenemos el poste que señala lenguas perdidas, no sé. Y esto. Se lo reviso. La oscuridad. 5 en punto. La oscuridad que trae un calor sofocante. Las llamas devuelven silencio, despertando a la bestia hambrienta. Abre la puerta del tiempo
para llamar a la presa. Ay, mira qué bonita. Mira qué bonito poema. Un poquito grotesco, pero aprecio el esfuerzo. Ah, la mierda, que ya empezamos con los horrores. Un cuadro, una puerta. Ay, Dios mío. No, se está bajando la luz, marico. No, 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 por favor, por favor. No, a mitad de mi stream de Silent Hill. No sé quién la ha pintado, pero es de muy mal gusto. Estoy de acuerdo. Y que habrá que acordarnos de esto para después. Porque esto va a pasar después, quizá. O para un puzzle, no lo sé. ¿Hay algo más en esta sala? Claro que sí. Munición, ven con papi. Vamos. ¿No puedo caminar por acá, en serio? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Nada, ok. Mierda, pero... ¿Qué tanto trueno, huevón? Cerrada, ah, ok. Vamos para allá. Sí, además como jugar con análogo. Solo porque se me cansa rápido el dedo, no sé por qué. Cerrado. Ah, tenemos que ir por el patio. ¿En serio? Okay. ¿Algo más que revisar por acá? No, tenemos que ir a juro por el patio. Está la torre, el reloj. Y no vamos a pararle mucho a lo que haya. Solo vamos a correr hacia adelante. ¡Déjenme en paz! ¡Hay más niños! ¡No! ¡Déjenme! Me cago en la puta. No tenía que enfrentar a otros niños. Ok. ¡No! Leí mal. Me tuve que salir del camino, lo hice mal. Ah, qué ladilla. Toma. Creo que el otro no está muerto todavía. Dale. Vale, sí se pueden derrotar con esto, pero... Eso no salió tan bien como lo esperaba. La cerradura está atascada, no puedo abrirla. Ok, entonces... Me gusta que ponga como en rojo las que están cerradas. Tipo, ok, aquí no vas a pasar nunca, no te preocupes por eso. Bueno, no necesariamente, porque no creo que no se pueda pasar para el otro lado. Solo que a la otra manera, me imagino. Pero las que están atascadas, te lo ponen como que... con como rayadas, ¿ven? Tiene como un efecto como en zigzag. Bien, ¿sí se puede ir por acá? ¡Ey! Me olvidaba de esto. ¿Puedo pegarle esto? ¿Hola? ¿Qué mierda? O sea, sí recuerdo a esos enemigos, pero me tomó por sorpresa. No recordaba que serían acá. Vale, esta es la salida, supongo. No. O sea, sí es la salida, pero no podemos utilizarla. No había razón para irnos por ahora. Un amigo necesitado. Un amigo necesitado. Ok. Muy bien, vamos a seguir revisando. Ok, hay un segundo piso. Ah, para que tú veas. Esta es la planta baja. Este es el sótano. Hay que utilizar... Hay que ir por el otro lado para acceder a eso.
Okay, está la azotea. Vale. Poco a poco. Voy a ir revisando todo. Me encanta cómo usa la textura así. Este es el sótano. No hay nada adentro. Ok. No, el sótano. Qué bruto. El sótano está en el otro lado. Es como. O sea, un mini almacén, supongo. Estoy ya revisando. Sí, entonces vamos así adelante. Voy a revisar toda esta zona y luego. Es que lo más probable es que voy a tener que revisar el patio. Solo que me da ladilla. Porque no sé muy bien qué hay. O sea, sabemos que hay algunos niños de estos, los Grey Children, pero ajá. No es como que se vea mucho más. ¿Qué es lo que dice acá? No se lee ni verga. ¿Es un perrito? Me quebró el perrito. ¿Qué dice? Dog. Marico, no sé. Creo que la primera palabra es dog. La he abierto. Uy, ¿esto qué era? Esto es el. Ah, perfecto. Entonces ahora podemos acceder fácilmente a esta zona. Épico. Atascada. Sí, las que están cerradas, sí se pueden abrir de otra manera. Pero las que están atascadas no se pueden. Si te pegué, hijo de puta. No me vayas a atacar. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Mamá huevo, me atacó. Este es el baño. ¿Se puede abrir esto? No parece que haya mucho por con que interactuar por acá, ¿eh? ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Es un guardado? Hay algo acá, pero no puedo. No, no. No importa. Todo es revisado, pero no parece que nada de esto sea. O sea, no parece que pueda interactuar con nada de esto. A darle, a picarle aquí como pendejo. No. No, no, no. Creo que no hay nada acá. ¿Para qué carajo? Bueno, hay otro baño. Vamos a revisar eso primero. No, no hay nada. Y es la misma mierda. No hay nada tampoco por acá. Hay un lavamanos menos. Y esto no. Qué raro. Sí, es disti este creo que es distinto, pero no veo. No veo mucho. O sea, mucho con qué interactuar. Muy bien, ya desbloqueamos. Ya podemos acceder más rápidamente a esta zona, o sea, la zona que está por acá. No hemos revisado bien el patio ni tampoco lo de la torre del reloj. Quizá deberíamos. No, que la de ella. Voy a subir primero. Vamos para allá. ¿Hay enemigos cerca o puedo andar tranquilo? Creo que por ahora puedo andar tranquilo. Olviden lo que dije. Muy bien. Aquí tenemos un montón de lugares para revisar en realidad. Vamos a ir acá. Ay, no, qué ladilla. Odio estas alas. Dios. Ah, dos por precio de uno. Let's go. No, ¿por qué pasa eso? Maldita sea. Te vas a quedar quieto, huevón. No, todavía no. No sé qué está pasando en ese arte, pero ajá. ¿Más Gatorade?
Eso es todo lo que había por acá. No. No, gracias. Estoy bien. No le pegaré más niños por hoy. Ya vuelvo. Disculpen. Disculpen eso, me habían llamado. Si vuelvo a interrumpir ahorita, probablemente es porque tenga que abrir la puerta. O tengo que salir un momento. Me ofrecieron un cafechito. Va difícil decirle que no. ¿You? ¿Who you? Vale, no hay mucho por acá. Realmente. Una silla, creo. Venimos acá. Muy bien. ¿Logré shield en cuánto tiempo lo estaba respawneando? No. Marico, James, odio cómo te mueves, huevón. De pana. Vale, no creo que le estés pegando de verdad, pero ajá. Importa. No quiero morir de manera estúpida, así que me tomé la vida isotónica si tengo que hacerlo. No, todavía no. Esta es la misma aula. Nosotros salimos por acá, ¿verdad? No, pero ah, ya, aquí no hay nada. ¿Esto dónde lleva? Voy. Gracias, abuela. Aquí tengo mi café, gente, mi café. Voy a ponerlo por acá porque está caliente todavía. No sé el punto, pues es café, no lo, bueno, si lo puedes tomar frío, pero es otra cosa. Marico, si me cago eso, coño la madre. ¿Aló? ¿Alguien? Vale. ¡Aléjense! Si un hombre armado con un palo. Si más peligroso que un policía. ¡No! No te levantes, mamahuevo. Ok. Con eso diría basta. Ah, yes. Homicidio de niños. Let's go. Pero mi defensa no son humanos, o ni siquiera son seres de este mundo, así que qué carajo importa. Ninguno de estos baños tenía nada importante, solo ítems. Bueno, no me quejo, me sirve tener munición y medicinas, pero ajá. Creo que ya revisamos todo lo que había por esta. Vamos a tratar de ir al otro lado. ¿Qué forma de decir que está cerrado por acá? Ah, no. No, ni siquiera voy a revisar por otro lado.
Ay, Dios. Más de esto. Es mejor darle a los pendejos antes que lleguen. Ah, olviden lo que dije. Me cago en la puta. Ya, tómate la mierda esta, por favor. Ahora un break para tomar cafecito. Si se suena que estoy probando el micrófono, disculpen. Perdón. Ah, qué rico, carajo. Se me gusta, carajo. ¡No! ¿Por qué usé otro? ¡Mierda! Eso me ha pasado en Silent Hill 2 también. Creía. Oh, no. Recuerdo lo del piano. Esto es un puzzle. Sí, esto es un puzzle. A la mierda. A ver, ¿qué hay que hacer? Está escrito con sangre. Terrorífico. ¿Qué dice? Cuento de pájaros sin voz. Primero voló el ávaro pelícano, ansioso de ser recompensado, agitando sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma, superando al pelícano yendo aún más lejos. Y ahora es un cuervo, volando más alto que la paloma, para demostrar que quiere y que puede. Llega planeando un cisne, buscando un lugar tranquilo al lado de un pájaro amigo. Finalmente llega una corneja, deteniéndose hábil y rápidamente para bostezar y echarse una siesta. ¿Quién señalará el camino? ¿Quién será la clave? ¿Quién llevará hasta la recompensa de plata? Ok, todo lo que acaban de ver es útil, así que voy a tener que tomarle una foto a todo. Coño de la madre. Ajá. Para el Facebook. Para el Facebook. Ok, vamos a tratar de hacer esta vaina de una. Pensaba que esto puede ser una ladilla. Coño, ya va, disculpen esa. No se abre, parece que está cerrada con llave. Ah, pero necesitamos la llave igual, así que no podemos. Creo que me apuré un poquito, pero por lo menos ya tenemos lista la fotico. Pero no haría falta la llave. Piano, vale, está marcado. Si necesitamos el piano primero. ¿Esta es la que era? Ay, no. Recuerdo esta zona. Esta es la taquilla. No hay nada útil en la taquilla. ¿Cuál es la que se está moviendo? Ah, ok, es esta. ¡Ay, un gatico! ¡Qué lindo! Solo es un gato. ¡Ay, Dios! No hay nada adentro. Ok. Sé lo que viene. Sé lo que viene, así que no me va a asustar igual que antes, pero sé lo que viene, no soy estúpido. Ah, no. No sé dónde está, la verdad. Yo pensaba que había. Atención, recogen sus pertenencias después de utilizar las taquillas. Contar un anuncio de la escuela, no tiene nada raro. Y aún así decidiste leer eso, James, así que. Algo me está faltando, me falta llevarme algo acá. Pero, ¿qué? No correr ni jugar en el cuarto de taquilla.
No creo que esto sea muy práctico, pero ajá. Que no me va a salir nada porque no hay nada remarcado como tal. Espero que no haya otro atrás mío porque me vale ya mucho si sea el caso. No parece que había nada en las taquillas. Entra. Ok. Coño, ¿para qué? Si solo hay más de esto. Maldita sea. Quédate en el suelo, por favor. Ok, muy triste y todo, pero mira el lobo. Miren cómo dibujaron ese lobo. Qué bonito, carajo. ¿Y saca? ¿Cuánta munición tengo? Déjame revisar. Está bien. Es una cantidad saludable. No deberíamos pasar mucha hambre con esa cantidad de municiones. Entonces es cuestión de saberla rendir. Un poquito complicado porque no querer disparar a los pendejos a todo, pues está difícil. Pero en fin. ¿Qué más nos queda? Aula y bueno, acá todo lo que está al fondo. No sé qué está pasando en esa foto, pero parece como una rana sosteniendo una rama. Como si fuera una espada así tipo... por encima de todo. Bueno, como si fuera un trofeo, más bien. Ah. Ya veo. Estoy de acuerdo. Otra vez A. Haciendo su estrada aparición. Sí, no hay mucho por acá. Porque esta es la biblioteca. Hay un niño por acá. Agarramos el botiquín primero. Oye, el sonido de mierda este. ¿Aló? No veo nada destacable. Ah, ya, era el niño. Era. Marico, qué estúpido soy, no lo vi. ¿Dónde estaba? Estaba aquí. Eso es lo que no pensé que era eso. Olvidé que la radio también detecta eso. Eran los niñitos estos de sombra. No hay libros útiles. No hay libros útiles, ok. No voy a molestar mucho revisando eso. No creo que haya nada destacable por acá. ¿Qué dice aquí? Noticias de Chicago. Ok, ¿por qué tenemos noticias de Chicago aquí? ¿Silent Hill queda en Chicago? ¿Dónde queda Silent Hill? O sea, claro, no existe, pero ¿dónde queda dentro del juego como tal? Supongo que en Chicago. No sé. Que estamos en la biblioteca. Esto nos lleva a el archivo de la biblioteca. Muy bien. Pa' acá, concha tu madre. Ven pa' acá. Mate tu tiempo, ¿eh? ¿Qué pasa? Orientado. Toma. Ya, ahí está.
Vamos a seguir revisando. Aunque no creo que haya nada aquí que valga la pena. ¿Qué decía? Ok, que no necesita ninguna salida. Bueno, cambiaron un poquito el diálogo, por lo menos. Vale, no tengo ni la menor idea que hice ahí. Parece un póster de una película. Pero no sé. Que no había nada. No, creo que en este cuarto sí no había absolutamente nada. Bien, esta es la salida. Nos queda revisar el almacén del laboratorio y el laboratorio de química. O sea, el laboratorio y su almacén, pues. Este es el laboratorio. ¿Es una mano? Ah, ok, es una estatua. Una estatua de la mano de un anciano. Esto era a lo que se referían. Esto es a lo que se referían. Esto era lo de... yo lo tengo por acá. Un momento. Oro en la palma del anciano, ¿vale? Su puño encierra el futuro. Cámbialo por el agua del sabio. Tenemos que cambiar... la mano por otra cosa, no sé qué, pero algo hay, algo allá. Sujetando algo, como si no quisiera soltarlo. ¿Nos lo podemos llevar? No. Ok, tenemos que cambiar lo que está en la mano, pero no podemos llevarnos la mano como tal, no sé por qué. Supongo que no tenemos que llevarnos la mano, solo tenemos que quitarle lo que tiene, cambiárselo por otra cosa. Ya sabemos dónde está, que es lo importante. Munición. Estoy corriendo. ¡Munición! ¿Claro? ¿Qué era esto? No, no creo que era nada importante. No, no, no. Era solo... No sé qué es eso, pero... Ajá. Vale, eso sería todo acá. Y me falta el almacén del laboratorio. Bueno, no sé. Vale, aquí está la estatua de la mano. Y al otro lado está el piano. El piano necesitamos la llave y para la estatua de la mano necesitamos agua, creo, porque fíjense en lo que dice, menciona que oro la palma del anciano, su puño encierra el futuro, eso no importa, pero lo que importa es que cámbialo por el agua del sabio. ¿Había algo con agua en la, cómo se dice, o sea, en donde estabas cerca de la torre del reloj, en el patio? ¿En el patio había algo con agua? ¿Como una fuente o algo así? No sé. Y un lugar con canciones y sonidos. Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas. Esto no sé qué es, pero bueno, es otra cosa. Las llamas devuelven el silencio, despertando a la bestia hambrienta. O sea, tenemos tres puzzles en general que tenemos que completar. La estatua, el piano. No. Creo que son cuatro, pasa es que no sé qué son los otros dos todavía. Pero en fin. ¿Este no es el almacén? No, el almacén está al lado. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué acá? ¿Por qué el puto suspenso? Un producto químico. Se está bajando la luz de paso. Maldita sea. El juego está encompinchado con lo de la luz, marico. La etiqueta dice ácido clorhídrico concentrado. Encontrar almacén. Ok, esto nos servirá para algo. ¿Esto será para lo de la mano? No, no lo gastes, pendejo.
¿Por qué tardas eso? Nada fuera de lo común. Agua destilada. Estoy cagado, Nada útil. Glucosa, no la necesito. Vale, creo que eso es todo, ¿no? Sí, me parece. No sé por qué el puto suspenso, pero en fin. No, me cago en la puta, Harry. Bueno, fue mi culpa, pero ajá. Mame las bolas. Mame las bolas. Mame las bolas. ¿Sabes que le puedo echar a la mano el agua esta que encontramos? Sí, era eso. Era lo de... ¡Ay, Dios! ¿Se deshizo? Sí, claro, cámbialo por el agua del sabio, era eso, entonces. Un medallón de oro. Solo eso. Un resto derretido de una estatua, nada relevante. Ok. Vale, eso sería todo. Ok, eso era. Ya está listo el puzzle de la estatua. Era eso nada más. El medallón de oro, ¿en qué lo podríamos utilizar? Un poste plateado. No es lo del poste plateado. No sé si es lo de la puerta del tiempo. Y lo de los cuentos de pájaros, siempre necesitamos una llave. No necesitamos un medallón. Que el medallón tiene algo, una insignia, algo para... Tiene grabada la imagen de una torre con un reloj. Ok, entonces necesitamos esto para la torre del reloj. Vale, sé leer, gracias a Dios. La puta madre. La puta madre, ok. Vamos a... Que quítate encima, amigo, por favor. Vámonos. ¿Cuánto me falta? Ah, estamos bien. ¿Vamos a seguir subiendo? Esta es la azotea. Ok. Bien, esto lo podemos abrir después, creo. No. No, en realidad no, porque si está atascada no podemos abrirla. Así que tenemos que venir después. Entonces... Supongo yo que nuestro siguiente lugar va a ser ir al patio para revisar lo de la mariquera esta de la torre del reloj. No sé, es muy complicado, la verdad. Bien, denme un chancecito, voy a echar una miradita rápido. Ya vuelvo.
¡Ey! Ya llegué, hijo de puta. ¿Cómo están? Ya, no soy tan pendejo. De un momento. Ahí está. Casi me olvidaba. Casi, casi. De vaina, Oficialmente no me queda café. No me queda café, gente. Pero tomé lo suficiente. Estoy en la posición más incómoda posible en mi silla, así que automáticamente estoy cómodo. Así como funciona. Ok. Vamos al patio. Vamos al patio. Ya está el primer piso. Ok, entonces tenemos que ir de una a acá. Hay algunos niños de esto, los Grey Children por ahí. Creo que no sea tan inconveniente, pero en fin. Voy a matarlos igual, solo porque no creo tener nada que ver con ellos. Uno tiene un cuchillo y el otro no. No, vamos, tiene cuchillo, pero uno me atacó distinto. Vale, me quedan, pero no voy a gastar eso todavía. Mario, ¿por qué la música se pone tan tensa, por Dios? Aquí sí se nota que está bajando un poquito el frame rate, pero nah, no es para tanto. Tampoco se nota mucho la diferencia que digamos. No hay nada de relevancia por acá. Pues no. Vamos a revisar esto ya. Esta es la famosísima torre del reloj. El reloj marca las 10 en punto. Y nos dijo que estaba cerrada la puertica. Ok. Un sol dorado. Ajá, ¿aquí dónde va esto entonces? Bien. Ahora nos falta lo que está a la lo que sea que está a la derecha. Un sol plateado. Una luna plateada. Muy bien, entonces un sol dorado y una luna plateada. Esto ya lo teníamos, ¿no? La única cosa que decía 10 en punto era el laboratorio de alquimia. Ya va, porque estaba marcando las 10. ¿Qué hora está marcando ahora? Muy bien, vale. Sí, me imaginaba que sería eso. Está marcando las 12 ahora. Claro, creo que entiendo. Ok, ya lo entiendo, cómo va el orden. Primero necesitamos lo del laboratorio de alquimia. Segundo necesitamos un lugar con canciones y sonido. Que eso es el piano, definitivamente. Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas. Despertar al escuchar la orden. No lo entiendo por completo, pero el punto al que está tratando de llegar es que necesitamos conseguir lo que sea que está ahí. Y una vez hagamos eso, queda a las 5 en punto. La oscuridad que trae un calor sofocante. Las llamas devuelven el silencio, despertando a la bestia hambrienta. A ver, la puerta del tiempo. A ver, supongo yo que lo de la puerta del tiempo es simplemente que abramos la puerta del reloj. O sea, la puerta del tiempo, esto es todo. No tengo eso todavía, no tengo la luna plateada. No tengo la llave. Empezó por ahí. No tengo la llave. Bueno, no tengo el medallón, más bien. ¿Por qué en recepción me sale como signo de interrogación?
Esa nota que ya vimos. Esto es el laboratorio de alquimia. Esto es lo de el reloj como tal. Y esto vendría siendo lo del piano, entonces. Claro, no, canciones y sonido. Entiendo. Supongo que me sale los signos en interrogación porque James. O sea. ¿Por qué sigue diciendo James? Porque Harry no entiende qué carajo significa nada de eso, así que. Ajá. Bien, tenemos que pensar cómo abrir el puto piano. Eso que. Lo primero, ¿cómo carajo abrimos el piano? Algo nos está faltando. Algo que no estamos revisando. Esta sala ya la revisamos. Ok, vamos a tener que hacer backtracking probablemente. No estoy seguro dónde está la llave. Creo que está en una de las salas. No, no está en el almacén de química definitivamente. Pero creo que sí puede estar en donde estaba el gato antes. Siento que debería estar ahí. Eso estaba arriba. No tratamos de meterlo a ninguna de las aulas. ¿En serio? Ah, bueno, era porque no podemos pasar por acá, ¿verdad? Cierto. Y no podemos pasar por el otro lado, ¿no? Lo de los casilleros estaba arriba, ¿no? Sí, porque igual aquí no podemos acceder a nada de esto. No hay que preocuparnos de todas formas, ¿sabes? No hay nada, ¿sabes? No importa. Está cerrada. Claro. Necesitamos una manera de abrir esto. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos pasar al otro lado? ¿O será que la torre del reloj es lo que nos permite pasar al otro lado? Y si podemos. Aunque ya va. No, vale, yo soy bruto. Es que nunca tratamos de utilizar. Claro. No, es que nunca. Ya vi. No hay que pasar por ahí porque se supone que lo hablamos de adentro. Así que. Hay que tomar la otra ruta. O sea, hay que. Básicamente, hay que ir por el otro lado. Hay que tomar el pasillo acá. No. Ok, ahora sí. Muy bien. Ya revisamos las dos aulas. Lo que me importa es ir acá. Voy preparando mi arma. Ajá, ahora sí le di. La puta madre. Es que si no le da el segundo giro. Me quedo como inseguro. Bueno, ni tanto. ¡Ah, hola! No veas esto. No es apto para chiquillo. ¿Aún queda otro? No. Sí, claro que sí. No, corre, que lo escapar no me ayuda. Bien. Sí, no quise atacarlo desde ahí porque vi que la cámara estaba como que poniéndose tonta. Y no quería atacarlo en un mal ángulo. Que ya no confío mucho en estos controles de tanque. Quédate ahí. Bien, ya, esto es lo que quería hacer. Y ahora estamos en la misma planta que antes, pero al otro lado. Y ya deberíamos poder abrir. Y ahora tenemos acceso, o sea, podemos acceder de ambas maneras. Perfecto. Mira, me imagino que será así, ¿no? Vamos a ver. Perfecto. ¿Cómo va mi vida? No muy bien que digamos, pero está bien. Podría ser peor. C. Ah, pero por fin. Otra letra. Gracias.
¿Es la Virgen María? No, marico, les juro que esto es una botella, ¿no? Es como una botella de Coca-Cola. Les juro que esa mierda parecía la Virgen María. No estoy jodiendo. En serio pensé que era la Virgen María. No sé por qué. La forma parecía que la Virgen María. ¿Qué números? Ay, por favor, no me digan que tengo que anotar numeritos ahora. Cortar. Zoológico. America, fuck yeah. Y un carro. Perfecto. Sí, esto. Una escuela completamente normal. ¿Dónde están los bichitos? Ah, no, es uno de estos. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ahí, hay dos ahora. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Solo quiero que vaya el puto sonido de la radio, sinceramente. Bueno, más o menos. Me sirve. Sí, no parece que haya mucho por acá. ¿Hay algo más que revisar parte de las aulas? Claro, el sótano con la sala de calderas y el almacén que tiene. Y el salón de actos. Ahora sí podemos revisarlo. Ya, creo que eso es todo. Who are you? Parece un Pikachu, pero no. Esto es Konami, no creo que podamos poner esas imágenes acá. Sí, vale, está acá. Voy a abrir esta puerta, solo para tenerla lista, porque luego no quiero olvidarme. Atascada, la puta madre, vale, no podemos ir por. Vale, el salón de actos no existe. Olvídense del salón de actos. Ahora lo que nos importa es revisar por acá. Otra cosa que no cheque, no importa el lado derecho de la primera planta no importa. Okay, entonces solo vamos a bajar entonces. Marico, pensé que estaba más lejos. Se lo juro, pensé que estaba más lejos. No pensé que estaba tan cerca. Ok. Se respondieron más rápido esto que los demás, ¿eh? Bueno, ni peor, ya están listos. Voy a quejarme de eso. Ok, sí, ahora sí me va a tomar. La bebida isotónica. Ah, bueno, la zona de calderas tiene que tener que ver, tiene que ver algo probablemente con lo de. Déjenme lo busco de nuevo. No sé dónde está. La cosa esta de quemar, ¿se acuerdan? Que hubo una cosa que decía quema no sé qué coño. Bueno, no lo decía así, pues, pero ustedes entienden. Déjenme buscar en mi galería. Ajá. La oscuridad que trae un calor sofocante. Las llamas envuelven el silencio despertando a la bestia hambrienta. O sea, no entendía qué significaba lo primero. Pero supongo que es en dos partes. O sea, primero hay que quemar algo, me imagino. O hacer algo en esa sala, las calderas, no sé. Y después tenemos que abrir la puerta de del cuarto del reloj este. Está bien. Ok, cuarto de calderas y almacén. Vamos a revisar el almacén primero. Coño de la madre, ok. Solo el cuarto de calderas, entonces. Ok, se ve bastante estándar. No veo nada fuera de lo común, supongo. Un montón de. ¿Qué dice? La válvula está muy apretada, no puedo moverla. No sé para qué sirve, mejor no la toco. Bueno. Es para lo mejor. Sé que hay un gran botón rojo ahí. Y creo que solo podemos hacer eso. Ok. Sí. No pasó nada. Oh. Bien, algo tenía que pasar. No pasó nada.
Las llamas devuelven el silencio, despertando a la bestia hambrienta. No podemos activar el cuarto de calderas todavía. Ok. ¿Qué no hemos revisado todavía? Ya esto está listo. La sala de calderas no nos sirve por ahora. Y... como tal, en planta baja no hay nada más, porque ya revisamos ambas aulas y la sala, el salón de actos no se puede acceder. Tengo que revisar de nuevo la primera planta. Sí, la primera planta tiene que tener algo. Necesitamos la llave para el piano. No la hemos conseguido todavía. Ok, aquí hay dos aulas. Al fondo está la biblioteca. Pero, claro, eso realmente no importa mucho. Vamos a revisarlo hasta aquella primero. Vale, la luz sigue echando vaina, tristemente. ¿Qué me perdí de aquí? No, ok, esto ya se lo vimos. ¿Qué me faltó? ¿Una de estas se puede abrir? Y esta ya revisamos varias veces que no hay nada. Está literalmente vacía. Estoy confuso, estoy confundido. Te juro que pensaría que esto sería el primer lugar para revisar, pero realmente no hay nada. Y no estoy seguro por qué. Qué raro. ¿Hay que meter algo en la taquilla? No, o sea... nunca hemos tenido que hacer eso, así que dudo que sea el caso. ¿Qué carajo nos puede estar faltando? Es que el gato salió... y ya, eso fue todo. Y no hay nada útil acá, porque está en el otro lado de la pantalla, entonces. Sí, ok, eso no ha servido. Ya. Nada aquí. Nada aquí. Ajá. 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 Ok. Pues lo de no dejar las pertenencias, estoy de acuerdo, no había nada. Todo estaba vacío. Esta es la sala del piano. Oh. ¿Qué? Pero yo no... ya va, ¿qué pasó? Se abrió solo. Ok. Vale, esto es el puzzle del piano, muy bien. Ok, olvidemos lo que sea que acaba de pasar. Esto es lo... ¿qué? Ya va. Vale, primero voló el ávaro pelícano. No sé, supongo que será esto. Luego partió una silenciosa paloma. No. Sería...
Y ahora es un cuervo volando más alto que la paloma. Para demostrar que llega planeando un cisne, buscando un lugar tranquilo al lado de un pájaro amigo. Finalmente llega una corneja defendiéndose hábil y rápidamente para bostezar y hacer una siesta. No, sería... ¿Dónde sería? Disculpen. Empecemos. Tum. Okay, no, eso no era. Este puzzle es un poquito confuso. No recuerdo muy bien cómo era. O sea, primero voló la oropelica, ¿no? Ansioso de ser recompensado agitando sus alas blancas. Supongo que... Bueno, quizás es que no lo hice en el orden correcto. Es que cuando dice partió una silenciosa paloma, supongo que se refiere a una tecla que esté mala. Pero cuando dice más lejano, supongo que decir una tecla de diferencia. Cuervo que vuela más alto, supongo que una tecla negra. Y el cuervo es negro, así que llega planeando un cisne. Claro, supongo que también es los colores de la de las aves. No sé qué carajo es una corneja. Ávaro, pelícano. El pelícano es blanco. La paloma es gris, pero supongo que... No sé, en este contexto eso no es tan importante. Cuervo negro, cisne blanco... Al lado de un pájaro amigo. Supongo que uno de los pájaros blancos. Y llega una corneja. ¿Cómo lucen las cornejas? Estoy buscando en Google. Ok, las cornejas son negras, ¿no? Es como un cuervo. Vale, esto no es tan complicado si conoces cómo lucen cada una de las aves. Entiendo más o menos lo que quieren que haga. Entonces, ¿pero la paloma sería blanca? No sé. Vamos a intentar una vez más. O sea, ahora entiendo más gracias a lo de los colores. Uh-huh. Vamos a hacer esto. Ávaro pelícano. Partió una silenciosa paloma. No, pero... Déjame ver. Si llega aún más lejano... Entonces sería así. O cuál era la... No, sería así. Si es que es una paloma blanca. ¿El cuervo vuela más alto que la paloma? Uh-huh. Déjame, mierda, qué ladilla con esto. Estoy un poquito... Primero voló el ávaro pelícano. Uh-huh. Partió una silenciosa paloma buscando el pelícano, yendo un más lejano. Ahora es un cuervo volando más alto que la paloma para demostrar que quiere y que puede. Ya prende un cisne, buscando un lugar tranquilo al lado de un pájaro amigo. No, pero es que no creo que sea eso. Llega una corneja. Creo que el orden sería distinto. Digamos que empieza acá. No, es que no puede empezar acá porque... Pájaro sin voz. O sea, ninguno puede hablar. Ya. Ya. Uno. Dos. Tres. Ya, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, son 5 en total. Entonces tenemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, perfecto. Sé que estuve muy estúpido. Ah, disculpe, no estaba leyendo el chat. Las palomas son también blancas. Teclas negras son la corneja y el cuervo. Tienes que cliquear solo las teclas que no suenan. Claro, sí, sí. Pero me acabo de dar cuenta de eso. Qué locura. Disculpa, es que como tenía el teléfono abierto, no lo había checado. De izquierda a derecha, Yoshi. Muy bien, entonces ya lo entiendo, ya lo entiendo. O sea, es que me fijé de nuevo en el nombre de las aves, los pájaros sin voz. Ok, entonces, izquierda a derecha, pájaros sin voz. Entonces,
era esta la primera. Entonces, lo que tenemos que hacer es... No, ya va. Era 1, 2, 3. Era ese orden, entonces... Lo que me acordé es acordarme de cómo iba, sinceramente. No. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. 1. No, ya veo, ya veo, ya veo. Vamos, ahí se puede, ahí se puede, ahí se puede, ahí se puede. 1, 2, 3, 4. No, pero la paloma es la blanca, entonces creo que deberíamos hacerlo en el orden de la... La paloma es la blanca más a la derecha, que dices que está más lejos. Claro, tenemos que hacerlo también con los colores. Si el pelícano es blanco, entonces este es el pelícano. La paloma llega más lejos, así que digamos que está acá. El cuervo vuela más alto que la paloma, entonces supongo que acá. Llega planeando un cisne al lado de un pájaro amigo. Sería acá. No, era eso. Entonces, yo me imagino que será de esta manera. No, no, dice que el pelícano lo tienes bien. No, no, hay una blanca que no suena más a la derecha que esa. Ya, porque el pelícano y la paloma son la blanca. La que piensas que es el pájaro es la paloma. Oh, o sea que, viendo de nuevo esto, supongo que la paloma... ¿Sería el último animal, el último pájaro? ¿Sería el último pájaro, entonces? En tal caso, porque... Primero volaría el pelícano. Acá. La silenciosa paloma estaría... Acá. El cuervo. Acá. El cisne. Acá y let's go. Ok, muy bien, era eso. Vale, vale, perfecto. Y ese es el medallón que nos faltaba. Coño, gracias, vale. Vamos a ver. Muy bien, era esto. Lo logramos. Solo falta que me spawnen 40.000 Grey Children de mierda para que me cueste salir acá. Ahí está. Tiene grabada la imagen de una torre con un reloj. Encontró en la sala de música. Vale, me imagino que lo que va a pasar ahora es que vamos a ir a la torre del reloj y nos van a dar algo que tendremos que quemar en la sala de calderas. Me imagino que ese es el orden que vamos a hacer esto. ¡Lo logramos! Sinceramente, ese puzzle no es tan difícil como lo recordaba. Es más que nada que tienes que tener en cuenta lo de los pájaros silenciosos. Eso. Ay, Dios, la luz ya está echando vaina. Maldita sea, vale. Ah, no, es la ladilla. ¡Quítense! Eso me quitó mucha vida, estoy seguro. ¿Cuánto perdí? Ah, estamos bien. Ok, ahora vamos a poner esto acá. Mierda, por fin. Algo de avance, carajo. Ok, ahora ya deberíamos poder abrir la puerta. Y la hora cambió a las 5. No, no hay nadie cerca de mí. ¿Por qué la canción entonces? Porque sigue cerrada. Que ahora marca las 5. Lo de las 5 era la oscuridad que trae un calor sofocante. Las llamas devuelven el silencio, despertando a la bestia hambrienta. Ok, entonces ya estamos listos, pero me tengo que ir de nuevo al cuarto de las calderas, creo. Es más, creo que ahora podemos prender lo del cuarto de las calderas. Creo que es eso.
Voy a ir por acá solo porque no quiero tener que enfrentarme a los niños de nuevo. ¿Por qué se puso tan intensa la música? Qué miedo, weón. Ok. Sí, porque había un botón rojo en el cuarto de las calderas. Supongo que ahora podemos prender ese botón. Ah, bien, ahora está alumbrando incluso. Dale. ¿Hola? ¿Qué coño fue eso? ¿Por qué sonó como un cocodrilo? No. Ay, Dios mío. Vale, ya estamos listos por acá, ¿no? O sea, voy a volver a la torre del reloj. Dios, qué miedo, weón. ¿Era por acá? Sí. Bien, no quiero perder vida de nuevo, lo pendejo. Estoy haciendo enfrentarme. Olvida lo que dije. No te mueras, Jane, por favor, no te mueras. Me cago en la puta. Se va a morir. ¡Cúrate, huevón! Mario, qué ladilla. Jane, ¿puedes pisarlo, por favor? Marico, estaba un centímetro de diferencia. ¿Cómo carajo no lo pisó? ¿Qué? Ahora sí puedo abrir la puerta. Ay, Dios mío, qué miedo, huevón. Mario, ¿qué está pasando? Ok, creo que se viene una voz Badel. Creo. Está recargado al máximo. Ay, aquí. Okay. Bueno, vamos a ver qué nos sale, weón. ¿Qué? Aléjate, manténganse fuera. ¿Otra escalera? No confío, lo siento. No confío, marico, no confío. ¿Aló? Where am I? ¿Qué carajo? ¿Salimos por el mismo lugar? Have I been here before? Ay, Dios, sí, estamos en el otro lado. Nah, debe ser que no viste bien. Tú tranquilo. Tranquilo, bro. Ok, ya empezamos con las notas de piano de mierda. Claro, se reinicia todo porque ya no sabemos dónde carajo estamos. Creo que no hay nada más que revisar por acá. Pues lo voy a seguir adelante. ¡Ay, no! ¡Otra vez los niños de mierda! ¡Quítense! Que ahora sí estamos en el otro lado. Esto es algo normal en los Silent Hill. En los Silent Hill siempre hay como un otro lado. ¡Marico! Cuando se acercan varios una ladilla. El otro lado es como... Va a ser una manera estúpida de explicarlo. Piensen como en el Upside Down de Stranger Things. Stranger Things, perdón. Es algo así. O sea, sí, pero no.
es similar en el sentido de que es como el mundo en el que ya estaba. Solo que como el otro lado del mundo, pero un poquito más complicado que eso. Solo la manera básica de explicarlo. ¿Qué carajo? ¿Que estamos en Fallout ahora? ¿Hay mutarachas? No recordaba esto. No, James, está atrás tuyo, huevón. Y aún así las de mi casa me dan más miedo. Fuera de joda. Ay, sí, deberías. Claro que debería. Creo que no deberíamos seguirme matando a las cucarachas porque solo nos van a quitar tiempo. Ahora sí podemos acceder al salón de acto, no me di cuenta de eso. Antes no podíamos entrar. No había nada, obviamente, pero no podemos entrar ahora. ¿Aló? ¿What? Una pelota de goma. Ok. Esto es como un cuarto de juguete. Muy bien, están crucificando algunos peluches. Nada fuera de lugar. ¿Qué es eso? ¿Se puede agarrar? ¿Qué? No se puede, no sé qué es. Creo que es como una de las piezas de papel. Pelota de goma de color rosa, fluorescente, que suelen usar los niños. Ok. Ya le buscaremos el uso. Me imagino que no podemos salir, ¿no? What? ¿Dónde carajo está la salida? ¿Esta no es la salida? Oh no. El ventilador está en marcha. Si me acerco demasiado podría hacerme pedazo. Ok. Ya la entrada como tal no existe. Ah no, pero este es el... No, la entrada está arriba, ¿no? No estamos arriba. Ah no, verdad, la entrada es abajo. Perdón, la entrada es abajo. Igual aquí... ¿Hay algo más por revisar? Dale, perfecto. No he gastado casi balas. Es más fácil matar a los niños con las pistolas, supongo, pero... No quiero gastar tantas balas en ello. Prefiero esperar que venga el próximo boss para empezar a utilizarla. ¿Será que tenemos que usar la pelota de goma para pararla? No creo que sea eso. Voy a probar igual, solo por... Porque sí. No. Igual no iba a servir, porque ¿cómo carajo iba a parar todo eso con una pelota de goma? Y eran dos, así que... Pero oye, valía la pena intentarlo. Cerrada, ok. Se puede abrir por otro lado, supongo. Ya lo revisamos. Vale, tenemos que tomar otra ruta entonces. Mierda, me están dando ganas de orinar demasiado rápido, weón. Ok, entonces vamos a tener que ir por el otro lado. ¿Qué? Ok, no tenemos... Ah, no, pero verdad, el salón de actos tiene una salida. Cierto. Ok, tomemos la otra puerta. Me pregunto cómo será la película de Silent Hill, la primera. Ha pasado mucho tiempo desde que la vi y sinceramente no recuerdo absolutamente nada. Y viendo que van a hacer una nueva y basada en Silent Hill 2, me ganas como que revisitarla, solo para ver qué es lo que... Bien, listo. No hay enemigos aquí, parece. ¿Qué acá? No puedo revisar. Es la única que está... Ok, olvidado. No es la única que está llena de sangre, pero... ¿Aló? ¿Esto era el aula antes? Una tarjeta con un dibujo. Son los mismos tres cuadrados que antes, ¿no? Y con una llave.
Hay tarjetas esparcidas sobre la mesa. Son más bien cartas, pero bueno, supongo que también se le puede decir tarjetas, no sé. Poco raro decirle tarjetas, pero la traducción es española, joder. Bien, creo que voy a buscar el próximo punto de guardado y voy a cortar el stream por hoy. ¿Puedo revisar la tarjeta? Tarjeta rectangular con el dibujo de una llave, encontrada en la mesa de un aula. Ok, no me dice nada. Tiene el dibujo de una llave, eso es lo más importante. Ok, odio cuando pasa esto, pero... ajá. ¿Tres? No, pistola. Dame la pistola. Pistola. No voy a enfrentarme. Coño de la madre con el... este... marico, muévete bien, huevón. Que la cagué, no había hecho eso. Sí. Coño, quédate quieto, huevón. ¿Qué ladilla? Ok, pongámonos esta de nuevo. Ay, no. No, no me queda bebida. Mentira, se me queda. Hola. Hola. Ya vuelvo. We'll be right back.
ya volví. Me extrañaron, hijo de puta. Pero que sí, porque vamos a seguir jugando. Tienen que seguir aguantando, tristemente. Lamento, no puede ser mejor. Ah, mentira. Con tanta mamá huevada, no sé si revisé todo lo que había aquí dentro. Pero total, no creo que... Nada, es que no creo que haya nada que valga la pena acá. Siento que gasté las balas, pero como ya tengo muchas, tampoco creo que importe mucho. O sea, tipo, aquí hay... Puedo sobrevivir sin esa. Ok, esto sería... Cerrada. Esto es... Ok. Vale, voy a tener que... ¿Cómo podría acceder a eso? No sé. Acércate, ven para acá. Toma. Toma. Ok, esto es una ladilla definitivamente. Pero al menos si no gastamos balas. No sé si hay una arma más fuerte que esta. A melee. Es probable que sí, pero... Ajá. ¡No! ¡No, no, 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 no! Corre, mejor corre, 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 corre. Ok. Ven para acá. Vale, ahora sí. Ok, entonces tenemos... La enfermería. Bruncer así... Habrá... Claro, porque ¿qué pasa? Yo creo que lo que pasa es que en el casillero no había nada en el mundo original. Pero quizás en este otro lado sí hay un casillero. Que aquí está el punto de guardado. Vamos a revisar qué hay acá. Ok, una bebida tónica. Un medikit. Bueno, botiquín, misma verga, pues. ¿Cómo me va de vida? Ah, estamos bien. Ok. Vamos a guardar. Ok. Creo que vamos a dejarlo por aquí por hoy, ¿les parece? Sí, creo que no sería mala idea dejarlo hasta aquí por hoy. Uf. Oye, pero la pasamos bien, ¿eh? Sinceramente me divertí mucho. Salió mejor de lo que esperaba. Me morí de manera sorpresiva. No esperaba morir tan rápido. Pero me estaba reacostumbrando, sinceramente. Silent Hill es una experiencia única. Así que es un poquito jodido acostumbrarse a los controles al principio. Pero, coño, pues estuvo fino. Me gustó mucho que se viniera gente que no está antes en los streams. Se pasó Andidelia, se pasó JJ. Siempre tenemos nuestro espectador anónimo que se queda siempre hasta el final. Muchas gracias a quien sea que se esté quedando. Aprecio mucho el apoyo. A la vez aprecio mucho el apoyo de los demás que se quedaron y pasaron por el stream y ayudaron con los puzzles y la vaina. De manera que muchas gracias. Y bueno, parece que a la gente todavía le gusta que haga stream. Eso me alegra mucho. No sé si haré stream de nuevo mañana, pero trataré de resumir la playthrough de Silent Hill lo más pronto que pueda, ya que sí me gustaría pasarme el juego entero en stream. Y coño, quién sabe, es probable que nos saquemos un buen final, que espero que saquemos un buen final, porque eso es lo que más me... Esa es una de las cosas que más aspiro para este playthrough, que logremos conseguir el mejor final posible, porque hay varios finales, fíjense. El final secreto no lo podemos conseguir a la primera, es decir, en nuestra primera run no se puede, se tiene que conseguir ya después en el New Game Plus, pero sí podemos conseguir al menos uno de cuatro finales distintos dependiendo de ciertas acciones que hagamos. Así que coño, quién sabe, igual nos toca un final super arrecho, que es lo que yo de verdad quiero, y igual nos toca el peor final del juego, que el peor final del juego no nos va a tocar, no se preocupen, no sé cómo, pero voy a buscar la manera de que eso no pase. Y bueno, ya es tanta cháchara. Le agradezco mucho a todos por pasarse al stream y ya nos veremos la próxima. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día, tarde o noche. Les ha hablado Yoshi Norte y nos veremos la próxima. Hasta luego. I'm
always fighting with them foes all the time. But I gotta do what they always